Yeah. Mi nombre es Wendy Ramos, soy payasa, soy comunicadora, eh, hago un montón de cositas, doy talleres para empresas, de creatividad, de integración, de trabajo en equipo, doy muchas conferencias en Perú, ahora estoy acá porque vine a hacer una película, eh, padre, no hay más que uno o dos, este, acabo de terminar el rodaje y estoy muy contenta de estar acá. Quería contarles que una de las cosas que más me gustan de mí es mi curiosidad. Yo soy muy, muy, muy curiosa desde niña. Eh, no sé si han visto esa foto de un carrusel que hay un caballo que se sale. Esos carruseles que vas dando vueltas así. Y yo siempre siento que la vida es un poco estar en un carrusel. Y vas dando vueltas y, como que siempre estás viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y cada vez que yo aprendo algo, estudio algo, siento como que me salgo de ese carrusel y veo cosas que nadie más está viendo. Y luego vuelvo a mi carrusel y están todos que no saben nada. Y yo, <laughs> y yo estoy como llena con, con todo lo que he visto, con lo que he vivido y, y como que entiendo mucho más el mundo. Eh, cuando era niña, mi papá trabajaba en la FAP. Eh, mi papá era, enseñaba mantenimiento de helicópteros en la Fuerza Aérea Peruana. Y, y le gustaba mucho llevarme a hacer tests psicológicos y me llevó a hacer un test cuando terminé el colegio y salió que yo debía ser comunicadora. Y yo, como había pasado mucho tiempo sola en mi casa porque era la más pequeña eh, y no había control remoto en esa época, ¿no? Televisión blanco y negro sin control remoto significa que el televisor se ha aprendido todo el día en mi casa y nadie quería pararse a cambiar de canal o a apagarlo. Y entonces estudiar ciencias de la comunicación era enterarte de cómo funcionaba eso que había visto toda mi vida. ¿no? Entonces de pronto estar detrás y viendo cómo funciona era, hay alguien que elige qué cosa es lo que tú vas a ver. ¿Cómo lo vas a ver y qué vas a sentir al respecto? ¿no? Porque te ponen una música, editan lo que la persona que está ahí va a decir, te ponen lo que ellos quieren que tú escuches. Y estábamos todos así estudiando para el desarrollo, para la educación. Entonces, cada programa que hacíamos dentro de la universidad era como: ¿Ya, y para qué público es? ¿Y qué necesita ese público? ¿Cómo le vamos a dar para que, para que sean mejores personas, para que el Perú cambie y mejore? ¿no? Y a la hora que entré a trabajar, en lo que se suponía que tenía que trabajar, que era un canal de televisión, eh, me topé con la triste realidad, ¿no? que nadie quería ningún desarrollo ni ninguna educación y que todo lo que yo quería hacer no lo iba a poder hacer ahí. Y empecé a trabajar en el peor lugar, en la parte de internacional del noticiero. Se llamaba el departamento de satélite. Entonces mi trabajo era entrar a una oficina y pasarme ocho horas del día viendo noticieros. Y al final del día llegaba mi jefe y me decía: Oye, el atentado, ¿dónde está mejor? Y eso significaba: ¿dónde hay más sangre? donde hay más muertos, donde se ve peor ¿no? la situación. Hasta que un día, un día reaccionas ¿no? y dices que estoy haciendo con mi tiempo, con mi inteligencia, con mi energía, todo esto es lo que estudié para esto. Entonces, en esa misma época en la universidad, con un grupo de amigos, habíamos empezado a estudiar, a llevar talleres de teatro y apareció la oportunidad de hacer un taller de clown. El clown llegó para cambiar mi vida completamente. Era un taller de clown, pero nos hablaba mucho de vulnerabilidad, este, no era como ese clown que yo había visto del circo, ¿no? todo pintado, con los zapatos grandes, era otra cosa totalmente distinta, hablaba mucho del ser humano. Y no entendimos nada los que fuimos a esa reunión para que nos explicaran de qué se, tra se trataba ese taller, pero aún así entramos y empezó este grupo ¿no? que se llamaba Pataclown y estuvimos haciendo teatro por un montón de tiempo. En esa época en el Perú había el terrorismo y estábamos todos muy asustados. Este, en las calles era difícil porque salías y había muchas calles cerradas y había letreros que decían no te detengas hay orden de disparar. Y si alguien se iba al cine te quedabas angustiado esperando que volviera porque podían poner una bomba en el cine. Y hicimos un espectáculo que se llamaba Petaclamo en la ciudad y ahí. Así como pasaba en la calle, pusimos una circulina. Entonces, cuando entrabas al teatro, casi no se veía nada. Y una voz te decía: siéntate rápido, que hay orden de disparar, siéntense rápido, que hay orden de disparar. Y la gente entraba al teatro medio. ¿no? Y se sentaban donde podían, y era como medio angustiante porque era lo mismo que se vivía afuera. Y era un espectáculo de humor. Y de pronto, la gente se comenzaba a reír de todo lo que nos hacía llorar afuera. De, hablábamos de, de todos de los cortes de luz, del sonido de las bombas, de tener que bañarnos con tazas de agua porque no había agua, de estudiar con velas. Casi todos estudiamos con velas en una época porque cortaban la luz todo el tiempo. Entonces descubrí en el payaso que ahí podría ser una gran comunicadora, que, que todo lo que había aprendido en la universidad lo podíamos hacer ahí, que la gente se moría por entrar al teatro, las entradas se acababan en dos horas y hacían estas colas enormes para ver lo que estábamos haciendo ahí y reírnos de, de lo que pasaba afuera. Pero claro, para mí era raro pensar en la posibilidad de dedicar mi vida al clown. O sea, era como el arte no es una forma de vida, ¿no? O sea, para mi papá no era. A mi papá le importaba cuánto me sacaba en matemáticas, cuánto me sacaba en historia, no le importaba nada, cuánto me sacaba en arte, o pintando, o inglés, o todas esas cosas que eran como menores, ¿no? Eh, baile, teatro, era no importa cuánto te he sacado ahí, me importa cuánto te he sacado en historia. Y entonces yo crecí pensando que eso era importante y que el arte no era importante. Entonces no, se, no entraba en mi cabeza que yo pudiera dedicarme a eso, tenía que seguir en mi mazmorra horrorosa, <laughs> donde trabajaba viendo a mis muertos, y me iba a hacer teatro este, cuando podía, los fines de semana, ¿no? Y entonces llegó un momento donde tuve que elegir porque eh, nos llamaron para hacer un programa de televisión y opté por irme por el clown. ¿no? Dije, esto me da vida, es el único lugar donde respiro, donde me siento feliz, donde siento que estoy haciendo lo importante, que estoy diciendo cosas que sirven, que valen la pena y no esto otro. E hicimos dos años de un programa de televisión que se llamaba Pataclown, eh, que fue muy exitoso. Y ahí hablamos de muchos temas, de, hablamos de racismo, de discriminación, de machismo, de, de todo lo que se nos podía ocurrir. Yo escribía los guiones, entonces también volábamos hacia donde queríamos y yo me sentía dichosa de tener millones de personas viendo ese programa y pudiendo decir algo que, que importara, ¿no? que fuera valioso. Eh, cuando se acabó el programa, fue muy difícil para mí, especialmente porque yo no era actriz, todos los demás que estaban en el programa eran actores y cada uno volvió pues, a sus novelas, a sus programas de televisión, y yo me quedé medio... ¿Y ahora yo dónde voy? Yo no quiero volver ahí, no quería volver al programa en el que estaba. Entonces dije, bueno, si no hay nada para mí, en ninguna parte nada me gusta, entonces voy a tener que inventarme mi mundo como yo lo quiero. Y me enteré que existía algo que se llamaba el clown hospitalario, que, de hecho, me enteré porque en España ya había, había mucho de eso, y justo se reunían todos los clowns hospitalarios de España en Murcia. Y estaban todos los grupos y yo estaba así mirándolos a todos, los acompañé al hospital con mi cuadernito y les iba preguntando, preguntando todas las cosas. Y cuando volví a Perú dije, ya esto es lo que quiero hacer, quiero ser quiero clown hospitalario. Y fundé una cosa que se llamaba Bola Roja, una organización... Y luego terminamos siendo una escuela con más de 1.200 alumnos al año. Y teníamos proyectos muy grandes: el proyecto Doctores Bola Roja, que íbamos a hospitales dos veces por semana durante 15 años, hemos hecho ese trabajo. Eh, un proyecto de clown comunitario este, en, en la selva peruana, que también llegamos a ir 120 payasos de 17 países a trabajar por una comunidad que tiene muchísimas problemáticas de todo tipo. Eh, íbamos a hospitales psiquiátricos, a cárceles, a zonas de desastres. Cuando había un terremoto, llegábamos con todos los payasos. Y luego, cuando terminó Bola Roja, otra vez me quedé así como: ¿Y ahora, <laughs> ¿Y ahora qué hago? Y dije: Voy a transformar otra vez el clown. ¿no? Este, una de las cosas importantes que aprendí con el clown, que me sirve mucho, es que el clown siempre está con el motor encendido. Entonces, sabe que ganar o perder esos dos caminos te pueden llevar al éxito. Entonces el payaso va, por ejemplo, quiere abrir una puerta, ya, quiere entrar a un sitio, entonces va a ir a tocar la puerta y es como, no, porque quiere entrar, está con todas las ganas de entrar y si no se abre la puerta dice, se... me voy por la ventana. Entonces se va por la ventana y dice, se... no abren la ventana, ya sé, me voy a trepar por el techo y voy a entrar por la chimenea." En Lima no hay chimenea porque no llueve. <laughs> Ni tenemos este, ¿cómo se llama eso? fogones, cosas. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya sé, me voy a pasar por debajo de la puerta. Entonces, se va a meter en un sobre y va a pasar por debajo de la puerta. Pero va a entrar como sea. Una persona normal a veces va y dice, a ver... No le abrieron y se va. ¿no? Porque no tiene tantas ganas o no quiere que se vea que tiene tantas ganas. El payaso lo que hace, lo hace con muchas ganas. Y a mí me ha pasado muchas veces eso. Y yo he agradecido que la puerta estuviera cerrada, porque si no estaba cerrada, yo no iba a hacer todas esas cosas que hice para poder entrar. Entonces, muchas veces me ha pasado que la primera puerta que toco o lo más fácil, el camino más fácil, no estaba habilitado. Y he tenido que hacer cosas muy creativas para poder llegar a donde yo quería llegar. ¿no? Entonces, es ganar o perder. Las dos cosas me pueden llevar al éxito dependiendo de cómo, de cómo afronte yo eso. ¿no? Porque si, lo hago, si voy así, claro, pierdo y me salgo del juego. Pero si voy con ganas, si pierdo, voy a decir: No, no yo quiero eso y a ver cómo lo logro. ¿no? Entonces voy a probar por acá, por acá, por acá, por todos los caminos. Otra cosa que tiene importante el clown es el, su contacto con el placer. ¿no? El payaso, uno de los trabajos que tiene es contarle al público constantemente qué siente. ¿no? Entonces, si yo lo veo a él y me enamoro. <laughs> <La mirada. risa> No, entonces me enamoro de él pero le cuento al público qué cosa siento. Sí si veo ¡Uy, uy, una araña ahí. No entonces le digo, me asusté con esto que estoy viendo acá. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que yo sienta, todo el tiempo le tengo que contar al público y eso es bien raro porque no lo hacemos. Eso significa que tú tienes que saber qué sientes. Todo el tiempo tienes que saber qué cosa estás sintiendo porque se lo tienes que contar al público. Entonces, ese ejercicio constante de me pasa esto, qué siento, se lo muestro al público, porque no es un cliché, o sea, no es que alguien me trae una flor y yo me voy a enamorar. ¿Sí? O sea, que a veces al comienzo uno hace eso, no, ay, me... ay, pero de repente a mí no me gusta que me regalen flores, o no me gusta la persona, entonces me da una flor y... Sí, entonces lo que sea que yo sienta de verdad, sinceramente, se lo cuento al público. Entonces ese ejercicio hace que luego tú te vayas a tu casa, ¿no? Y de repente te despiertas y dices ¿Quién es este hombre acá? Este ¿A quién le comento que no? ¿No? O vas a un trabajo y un día te comienzas a dar cuenta que no te gusta, en verdad no te gusta. O sea que has estado años de años ahí solamente porque se supone que eso era lo que tenías que hacer, pero al tener que estar constantemente en contacto con tu placer, te das cuenta, esto no me da placer, esto sí me da placer, esto me gusta, esto no me gusta, y la gente comienza a tomar decisiones bien radicales con respecto a su vida. O sea, me ha pasado con muchos alumnos o que se van a vivir lejos, o que se divorcian, o que se casan, ¿no? que estaban mucho tiempo ahí sin decidirse. Entonces comienzan a decidirse por cosas con respecto a lo que sienten por eso o al placer que les da. Otra cosa también es el tema de la mirada, ¿no? O sea, cuando uno mira, o sea, toda la información que tú necesitas está al frente tuyo, siempre, ¿no? Está en el otro. Y a veces nos cuesta mirar, hay mucha gente, acá, acá no sé qué tanto, pero en Perú la mayoría de gente tiene miedo de exponer, por ejemplo, en los colegios, cuando tienen que hablar frente al público, les da como, no, este, voy a tener que hablar, voy a tener que, que mirar, entonces tienen trucos como que miran a un punto, ¿no? Entonces miran todo el tiempo ahí, o hacen los que miran, por ejemplo, ahí no los estoy viendo. Estoy mirando, pero no los estoy viendo, ¿no? Que diferente como tac, tac. Entonces, cuando tú miras a la gente, la, la conectas contigo. Y entonces, ese, eso hay que ejercitarlo, ¿no? Entonces, al comienzo hago mucho trabajo de mirada con los alumnos para que le pierdan el miedo al otro. Y cuando le pierdes el miedo al otro, puedes ver. Y ese ejercicio, me gustaría hacerlo con ustedes. ¿Quieren hacer un poquito de, de ejercicio de mirada? Hay varios, ¿ya? Vamos a hacer uno que lo uso para que la gente le pierda miedo al público. ¿Ya? Entonces, van a escoger con quién se van a mirar. Ah, están pares, así que dos, 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 dos. ¿Ya están listos? OK. Entonces, se ponen frente a frente y van a seguir mis indicaciones, ¿ya? Se tienen que mirar a los ojos. Van a estar con los brazos a los costados, que a veces nos, nos ponemos así para, ¿no? para hacer una barrerita ahí, o las manos atrás, y estamos así como. Este, entonces, brazos a los costados para que se den cuenta ustedes qué cosas sienten cuando se miran con el otro. ya Si se ponen nerviosos, se les mueve la pierna, les hace acá. <laughs> Otra cosa que les voy a pedir es que respiren, ¿ya? Mientras se miran, porque a veces cuando nos, nos da miedo mirar al otro, no respiramos. ¿Han visto cuando nos asustamos que hacemos.? Y no respiran, no respiran, no respiran. Ya. Les voy a recordar ya ¿eh? que respiren para que nadie se me desmaye. Este, entonces, van a respirar, brazos a los costados, y todo el tiempo se miran. Si les da risa, se pueden mir se pueden reír, pero mirándose. ¿No vale? Ah? ¿Ya? Ok, se miran y yo les voy a ir dando indicaciones, y ustedes siguen mis indicaciones. Brazos a los costados. Ok, silencio, silencio. No hablen, que si, si hablan, se están escapando del ejercicio. Y se van a imaginar a la otra persona cómo sería cuando era niño o niña. Sin hablar. Ahora imagínense a esa persona cómo será cuando está muy, 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 muy feliz. Cómo será cuando está muy, muy enamorada o enamorado. Ahora ya. Imaginen que están viendo a su mejor amigo o a su mejor amiga. ¿Cómo miras a tu mejor amigo? ¿Cómo miras a tu mejor amiga? Y ahora imagínense que se están mirando un espejo y que esa imagen que ven es la suya. ¿Cómo sería la vida si fueras esa otra persona? ¿Qué sería diferente? Si fueras ese otro Ok, muchas gracias. Gracias. <laughs> eh, no es tan fácil, ¿no? Como suena. Sí, suena fácil a veces es como, uy, me está mirando, ¿no? Porque además Queremos parecer siempre que estamos bien, ¿no? Y, este, y ponernos en una situación de fragilidad o de, de incomodo un poquito. Es como hago para que crea que estoy bien, ¿no? Este, ahora con las redes también tenemos esta manía por parecer que somos perfectos y que estamos muy bien, ¿no? Este, a mí me escribe mucha gente por mis redes y yo me sorprendo a veces porque me cuentan historias devastadoras y cuando entro a ver sus perfiles están felices y no parece. ¿no? Y eso nos pasa mucho muchos, ¿no? porque cada vez todo el mundo está poniendo eh, su vida en modo feliz y digo, ¿y ahora qué hago? No? ¿Qué hago con el rollo? ¿Qué hago con el grano? ¿Qué hago con mi pena? ¿Qué hago con mi rabia? ¿A quién le cuento que estoy triste o que estoy molesto si estoy poniendo en mi vitrina que estoy muy feliz? Eh, y estos ejercicios nos sirven ¿no? para relajarnos frente al otro, para poder mirarnos, para poder mirar al público. Entonces yo cuando entro a un sitio que hay... Okay, no sé, pues, gente, oh, no ahora también me dio un poquito de, de nervios, pero cuando entré y los miré, dije: A ver, Wendy Ramos, vamos a mirarlos. Estos, todos estos han sido niños, todos tienen problemas, seguramente a la mayoría les han roto el corazón, todos tienen un secreto horrible que nadie sabe, <risa> <risa> ¿no? Y entonces, ¡pum!, Ya no son, y el público, qué miedo!, sino son personas igual que yo. Entonces no tendría por qué tener miedo de estar aquí, ¿no? Entonces me baja bastante la, la ansiedad, ¿no? Y ese trabajar también con la vulnerabilidad es uno de los principales obstáculos para, para llegar al clown, ¿no? Este, porque no nos gusta estar en ese estado vulnerable y, y, y el obstáculo es que cuando empiezan a jugar se nos va a notar todo lo que somos y a veces hay cosas que no queremos que se vean, ¿no? Entonces cuando juegan están con el pie en el freno porque apenas se empieza a notar que son, no sé, egoístas, ¡pum! Paran de jugar, ¿no? Este, y entonces mi tarea es como ayudarlos saberse, ¿no? porque mientras más nos veamos hacia adentro y más contentos estemos con quienes somos, eh, estamos menos en peligro, porque si alguien lo descubre está todo bien, porque yo ya lo sé y me conozco. ¿no? Entonces creo que el clown a mí me ha ayudado muchísimo a, a conocer lo que está fuera de mí a conocer la problemática humana, porque he visto cosas muy muy difíciles muchas veces. Entonces estoy todo el tiempo como usando todo lo que me dio el payaso de conocerme a mí y no tener miedo de lo que yo tengo adentro, eh, ayudar a otros a que hagan eso también. ¿no? Y siento que el, que el clamo es una herramienta poderosa ¿no? para para todos. O sea, yo lo usaría para todos. O sea, tenía idea de querer meterlo en colegios, para uf, siento que el bullying desaparecería si hiciéramos eso, porque cuando yo doy talleres de clown, la gente que toma los talleres se aman, o sea, terminan todos amándose, porque se ven en ese momento de fragilidad, de vulnerabilidad, de juego. Eh, a veces lo explicaba como, como una película, no cuando uno llega a una película, si llegas, no sé, ya empezó la película hace 45 minutos y si tú llegas, no puedes juzgar al personaje que estás viendo por algo que hace, porque tú no sabes cómo empezó esa película, que si hubieras visto al comienzo entenderías. no Entonces, digo, nosotros somos como películas, entonces, lo que yo hago hoy día, que te guste o no te guste, viene de una escena de mi vida que tú no has visto, pero que yo sí sé. Entonces, cuando yo encuentro alguna cosa que no me gusta de mí, digo: A ver, ¿en qué escena empezó esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó porque soy así? ¿Por qué tengo esto que no me gusta? Entonces digo: Claro, eso lo tuve que hacer en un momento para defenderme, para sobrevivir, para protegerme. Y hay cosas que te siguen acompañando que ahorita ya no las necesitas, ¿no? Y que podrías quitarlas. Pero me ayuda a hacer ese ejercicio, ¿no? De buscar en qué escena empezó esto. Y digo ya. Entonces, cuando me hago así, digo, ah, ya está bien. O sea, ese defecto que tengo vino de algo que me sirvió en su momento, que fue bueno para mí en algún momento. Y entonces, cuando lo abrazo, eso y digo, ya está muy bien, Wendita. Ahora <laughs> vamos a seguir y vamos a tratar de quitarlo. Pero entonces, yo ya no tengo miedo de eso mío. Entonces, si tú lo ves, no me molesta, porque te digo, sí, te lo puedo explicar. ¿Por qué eres así? ¿Quieres que te explique? <laughs> Siéntate que te cuento por qué todo eso. eso pero eso porque yo ya lo acepté, ¿no? Entonces siento que el clown a mí me ha ayudado a ver todo eso con más ligero, con más juego, con más alegría, aceptándome más, porque para pararte con una nariz frente a un público te tienes que querer. Y luego ahora que lo estoy usando como una herramienta para la vida, ¿no? este, tengo un taller que se llama Mondo, que es Mondo, herramientas de clown para la vida. ¿no? Entonces voy directamente a lo que siento que a la gente le sirve de, de, de todo este trabajo de clown. Cómo transforma, cómo cambia a las personas, cómo hace que el mundo sea mejor. Y ya, muchas gracias. <laughs> hola Wendy. Tal. Eh, muchas veces cuando a la gente hablamos de, del clown, del circo y del teatro, quizás no le damos la importancia que se merece. ¿Qué valor tiene para ti estas artes en la, para la sociedad? Ay, yo creo que es importantísimo, ¿no? Como les contaba eh, que cuando estaba en el colegio era, habían los cursos importantes y los cursos que no eran importantes, ¿no? Y, y creo que para muchos artistas ha sido como bien difícil encontrar nuestro lugar y valorar y que la familia acepte que, que estudies ese tipo de carreras, ¿no? Da igual en qué carrera estés, o sea, si estás en arte y de verdad estás interesado y amas eso, vas a hacer lo posible por llegar lo más lejos, ¿no? Este, porque cuando amas lo que haces, estás como bien interesado en aprender todo el tiempo, como cuando estás enamorado de alguien que lo estoqueas y entras a su Facebook a ver qué le gusta, ¿no? Y cuando te gusta tu carrera también, dónde está el mejor que enseña esto y vas donde tienes que ir y estudias lo que tienes que estudiar. O sea, es difícil competir con alguien que ama lo que hace. ¿no? Eh, y eso da igual en las artes o da igual en una carrera formal normal, digamos, este, las la, la, ingenierías, abogados, este, es como vas a ser bueno donde ames lo que haces y le pongas todo tu corazón. ¿no? Creo que ya está cambiando un poco, al menos en Perú me imagino que a más este, esa concepción de que eso no es importante ¿no? y creo que es, o sea, como trabajo eh, sí se ha vuelto importante y, y tiene un gran lugar ahora. Y también como personas, ¿no? Creo que aunque no vivas de eso, tener siempre un lugar donde respirar arte, donde estar en contacto con la belleza, donde... Poder entender otras vidas, o sea, ir al teatro, por ejemplo, ¿no? que te haga entender cómo viven otras personas, cómo piensan otras personas, empatizar con el otro, cómo viajar, cómo ver una obra de arte, o sea, que también este, te, te llena los sentidos. Eh, creo que es buenísimo, ¿no? Y creo que debería empezar desde chiquitos, ¿no? Con los niños, o sea, tenerlos en contacto con el arte todo el tiempo, para que seamos más humanos, más empáticos, este, mejores personas. Hola, Wendy. Soy Rocío, soy psicóloga. Peruana también. Así que estoy muy contenta, muy emocionada de, de verte aquí, eh, con todo el recorrido que nos has contado. Eh, sé y por lo que nos has contado también, que con tu grupo de clowns de la fundación que has tenido, has hecho todo un recorrido social muy importante en hospitales, cárceles, lugares muy pobres, ¿no? Eh, en relación a eso, eh, ¿cómo uno puede utilizar el clown? Para ayudar a las personas, ¿no? Y también, ¿cuál crees tú que ha sido tu, el aprendizaje más importante eh, con toda esta experiencia? Es bien curioso porque mucha gente piensa que cuando íbamos con los clowns al hospital se trataba de hacer reír a la gente, ¿no? De, como de hacerlas olvidar lo que les estaba pasando. Eh, al comienzo yo también pensé que era una cosa así, ¿no? Que, el, que la meta era que se rieran. Cuando íbamos especialmente a hospitales, que fue por ahí donde empezamos, y cuando un paciente se reía, era yo sentía que pin punto, no y salíamos y era bien se rió, pero eso me parecía tan egoísta, tan egocéntrico, o sea tan yo gané, y además y me molestaba mucho que fuera tan fácil, además porque decía bueno para hacer reír también puedo ponerles un video de algo que dé risa y se van a reír, o sea no es necesario que vaya un payaso, decía para qué estoy entrenando tanto para buscar risa, me parecía como <laughs> algo ahí me molestaba. ¿no? Entonces comencé como a investigar más y a fijarme más en lo que estaba pasando, a leer más sobre el trabajo y llegamos a la conclusión que lo que hacíamos no era eso, que lo que hacíamos era quitarnos nosotros todas las cosas que teníamos a la hora de estudiar el clown, de la manera en que yo lo enseño y, que, y como a mí me, me gusta más, era buscar cuál es tu esencia. Entonces, lo contrario a lo que uno piensa que un payaso se pone, se pone, se pone vestuario, se pone la nariz, chistes, era como, no, más bien te quito, te quito, te quito, te quito, te quito todas tus barreras, todas tus cosas, tus, tus apariencias, te quito, te quito, te quito y al final quedas tú ahí. Y eso para mí es el payaso. Y es bien complicado, porque nos cuesta quitarnos todo lo que hemos construido para demostrarle al mundo lo valioso que somos, ¿no? Entonces de pronto, a ver, quítate, quítate tu comunicadora, pataclao, mi casa, todo lo que he estudiado, todo lo que he viajado, o sea, chao, todo eso, y de pronto, pues, ¡Auxilio, oh, sí, soy solamente esto! O sea, ya no tengo mi tarjeta, se borra todo lo que dice ahí, y quedas tú... Solamente tú con lo que tú eres, ¿no? En ese momento. Entonces, el payaso para mí es eso. Y cuando estás ahí, es una situación de tal fragilidad que estás igual que el otro. Entonces, cuando vas a visitar a un paciente, estás exactamente igual. Los dos están en fragilidad. Porque él también ha perdido su ropa, ¿no? Que es lo que le da identidad. Está con el mismo pijama que usan todos en el hospital. En los hospitales en Perú, la mayoría no los llaman por sus nombres, los llaman por el número de cama. ¿No? El 28 tiene sed. Este, ¿no? Entonces, desaparece tu nombre, desapareces tú porque la gente comienza a mirar tu herida y vienen y te preguntan por tu herida y todos vienen a mirar tu herida y tú comienzas a desaparecer y eres solamente una enfermedad. ¿no? Entonces, desapareces todo y quedas como nada. Y el payaso también es igual. Entonces, están los dos en una fragilidad y ahí se encuentran. Entonces, cuando yo no estoy cargando nada ni quiero demostrarle nada a nadie, ¿sí? estoy limpia de todo eso, y entonces, mi mirada también cambia. Porque a la hora que te veo, te veo a ti, no veo lo que está a tu alrededor, porque no me interesa, porque no estoy compitiendo contigo. Entonces no me interesa si tienes plata, si no tienes plata, si eres el presidente o no, si eres este, no me interesa. Nada, ni bueno, ni malo, ni nada, solamente me interesas tú. Entonces a la hora que yo te miro, te miro a ti, de verdad, ¿sí? Y en mis ojos te vas a ver a ti misma no vas a ver lo, tu enfermedad, porque la mayoría de gente cuando estás enfermo vienen y, y tú sientes que te están mirando por, por tu enfermedad, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Quieres que te ayude en algo? de ya me puse arriba. No, yo estoy bien y tú estás mal. ¿Quieres que te ayude yo en algo? Te puedo dar la mano, te puedo... No, al payaso viene y hola. Sí, porque no estoy viendo eso, estoy viendo estoy viéndote a ti. Y por eso es que la gente que está, un paciente terminal, que tú lo miras ahí, lo están mirando donde está sano, no están mirando donde está enfermo. Y hace que le recuerdas que está vivo, que no se está muriendo. Y entonces, boom, la persona comienza a verse en tus ojos de otra manera. El, el que está en la cárcel se siente libre porque lo estás mirando libre. No lo estás mirando como, uy, qué miedo, que es la mirada que él siempre recibe. Alguien que está en la cárcel recibe esa mirada de rechazo, de miedo. No lo ves y boom, te vas por otro lado. O sea, y se sorprenden cuando alguien viene y los mira, hola. ¿No? Y el tipo, ¡pum! se abre también porque, como no soy peligrosa, como no lo estoy comparando, como no lo estoy midiendo, como no estoy mirando en un lugar humano. Pero para eso tengo que hacer yo ese trabajo de quitarme todo para poder de verdad mirar al otro y ver la belleza dentro de él. Porque yo también estoy así. Entonces no es tan simple como me pongo una nariz y voy a un hospital. ¿no? Yo, yo siento que el trabajo que hacíamos nosotros era ese: hacer que tú te veas hermoso. Y el payaso hace eso también, te ayuda a sorprenderte, nos sorprendemos tampoco no conforme más pasa la vida o sea a mí me cuesta mucho yo viajo mucho y cada vez me sorprendo menos ven para que vea la ruina tal uy oh, ya vi a Machu Picchu el mausoleo no sé qué ya fui al Taj Mahal o sea, ¿cómo? <laughs> o sea qué me vas a enseñar que no haya visto no entonces me cuesta mucho sorprenderme y el payaso está en ese estado no está todo el tiempo todo lo que mira como le, le wow, wow no y es un milagro que estemos todos sacados o sea, es un milagro despertarte es sorprendente que abras tu refri y que haya comida dentro de la refrigeradora. O sea, no todo el mundo tiene una refri con comida dentro. Es sorprendente que vayas y que tengas una cama cómoda donde dormir tranquila, con una puerta con llave que nadie va a entrar en la noche. O sea, ¿no? Y todos los que están acá, todos ustedes han sobrevivido muchas cosas para estar aquí hoy día. Yo también. Podría no haberme despertado hoy día y estoy aquí, ¿no? Y no me sorprende. Desde el payaso también te pone en contacto con esa sorpresa, ¿no? De y entonces cuando vas a un hospital vas con todo eso y vas así, ¡wow! ¿no? Y es como qué suerte tengo yo que tú me permitas estar acá contigo y en ese lugar es que puedes ayudar al otro a verse así y, y haces que se pare en otro sitio, porque se comienza a ver a sí mismo como una posibilidad y no solo como un problema o como una circunstancia. ¿no? Creo que ese es el, el, el punto donde a mí me gusta trabajar, el clon hospitalario y, en, en general, la ayuda social, ¿no? de ver el, en el otro la posibilidad y no problemas, no como a ven, te voy a ayudar, ¿no? sino como Buah, desde acá vamos los dos y nos elevamos. Hola, Wendy. Eh, te quería hacer una pregunta. Eh, muchas veces nos frenamos a la hora de hacer algo, de emprender algo así como todo lo que tú nos has contado, ¿no? A través de tu, tu carrera. Eh, ¿Qué consejo nos darías para atrevernos, para vencer esos miedos y, bueno, y llevarlo a cabo, ¿no? Es que hay miedos y miedos, ¿no? Hay, hay unos miedos que, que no sirven para nada. <laughs> este, y hay miedos que sirven, ¿no? Yo soy muy miedosa. Yo todas las cosas que he hago, hago con miedo. Eh, pero lo que produce en mí el miedo es que tengo que hacerlo mejor. O sea, me da miedo, entonces me preparo más, estudio más, llamo a gente para que me ayude, para hacer lo mejor posible, porque me da miedo. Entonces, me, a mí me sirve ese miedo. A veces hay otros miedos que no sirven, ¿no? que te impiden hacer cosas, que te frenan. A mucha gente, como les decía, he trabajado con muchas personas y el principal freno es ese, ¿no? el, el miedo a que van a pensar los demás, especialmente en Perú. Acá creo que menos mal no sufren tanto de eso, pero. En Perú es bien fuerte eso, que van a pensar los demás de mí, se van a burlar de mí y toman mucho tiempo en un taller de clown, por ejemplo, llegar hasta el punto de ponerles nariz porque tienen mucho, mucho miedo. Ahí hay un ejercicio que los pongo, pongo dos filas de gente, así, ahí al fondo escogemos a tres personas que nos den confianza y tú te pones acá y te paras y te pongo un antifaz y lo que tienes que hacer es correr hasta el fondo y que te detengan las personas que están ahí al fondo. Y les digo, mira, mira el piso, no hay nada, no hay nada en el piso, el piso es liso, no hay un hueco, no hay un cable, no te vas a tropezar con nada. Si te vas de costadito hay personas que te van a sostener acá, si llegas hasta el fondo hay gente ahí que te va a sostener, tú corre. Corre y si en algún momento sientes miedo en el camino, tienes que parar. Entonces comienzan a correr y en ese taller lo hacen 28 personas. De las 28 ha habido veces en que solo dos han llegado, a veces más, a veces 10, nunca llegan todos. ¿Sí? Y la mayoría paran por la mitad. Eh, y ahí luego les hago quitar el antifaz y les digo, bueno, ¿qué fue lo que te dio miedo? ¿Por qué paraste? Ay, sentí que había un precipicio. No pensé que había un abismo delante mío. No pensé que me iba a caer. Me dio miedo golpear a los del fondo. Este, o oh, algunos que dicen, <laughs> ha pasado un par de veces, pensé que todos se habían ido y que me estaban dejando que corra sola y que me choque con la pared. Es muy loco porque eso es en tu cabeza. O sea, que te inventes eso, que todos se han ido, o sea, hay un complot del mundo contra ti todo el tiempo. Entonces metí ese ejercicio en el taller y cuando el tercer, la tercera vez que hice el taller, pregunto, ¿no? ya habían terminado de correr todos, digo, oye, pasaron todos, y me dicen, ¿no faltas tú? Chao. Y yo ese ejercicio no lo hacía, eso lo aprendí en un taller que llevé acá que se llamaba Taller Vivencial de Integración de la Propia Muerte que era un taller que llevaban personas que trabajaban con pacientes terminales y como yo iba a empezar a trabajar con, con, con ese tema, me metí al taller y ahí trabajamos mucho con el miedo y habían ese tipo de, de cosas de correr y ojos vendados, tirarse de sitios. Y yo no lo había vuelto a hacer desde esa época, que fue el 2000, 2001 por ahí. Entonces cuando me dicen mis alumnos, faltas tú, oh, me parece. <laughs> y me ponía y pensaba, todos estos de acá están esperando que yo llegue, porque soy la profesora, del, ¿no? Tiene como... como... La expectativa de todo el mundo y yo, ¡Ah! entonces me caminando así, me puse así claro y <laughs> dije, nada, no, tengo que llegar como sea y me puse y lo que me salió del cuerpo fue gritar, entonces yo grité, grité, grité y en mi cabeza decía, corre, 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 corre y eso es lo que hice y llegué hasta el final. Y después me quedé pensando y les digo, mira, lo que yo hice fue esto porque yo necesitaba callar la voz que me iba a decir que había un hueco. La voz que me iba a decir que había un precipicio, la voz que me iba a decir para, porque te vas a caer, vas a golpear, o sea, todas esas cosas que te aparecen en la cabeza. Y ahí yo tengo que gritar más fuerte que esa voz, porque si no la voy a escuchar y voy a parar igual que todos. Entonces, ahí cambié un poquito el ejercicio. Les dije, bueno, y entonces, ¿ustedes qué necesitan para llegar al fondo, no? O sea, así como, como tú sabes que te da felicidad. O sea, nadie mejor que ustedes para saber qué cosa les da felicidad a ustedes. Y digo, bueno, si yo sé qué cosa me puede hacer feliz, también puedo saber qué cosa hago para vencer mi miedo. Entonces, si tengo miedo de hacer esto, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitas tú? Yo necesito gritar y decirme, corre, corre, corre. ¿Tú qué necesitas? Ah, bueno, yo quiero que me pongan música. Ya, te pongo música. Entonces les ponía música y, y llegaban hasta el final. ¿Tú qué necesitas? Yo necesito que me hagan barra, barra. ¿Cómo se dice? Que me animen, que me digan mi nombre. Había gente que decía, necesito que me digan que yo sí puedo. Y yo cuántas veces te han dicho que no puedes, que necesitas que te digan que sí puedes. Y lo hacíamos todos, sí puedes, tú sí puedes, vamos, y le decíamos el nombre y la gente llegaba. Y llegaban, llegaban y de pronto los 28 llegan porque te piden que necesitan, que necesitas para hacerlo. Entonces ya, ¿tienes miedo? ¿Qué necesitas? No te voy a decir que no tengas miedo porque lo tienes. <laughs> no, tampoco es que, ah, ya, ok, ya no voy a tener miedo. No, o sea... Ya, hazlo con miedo, pero ¿qué necesitas para pasar eso que te hace...? ¿No? Este, y pídelo. Pídelo y hazlo. Hola, Wesley, Soy maestro de primaria y veo todos los días lo importante es que es para los niños aprender a expresarse. ¿Crees que es muy útil la expresión corporal para los niños y las niñas? Uh -huh. Yo creo que sí, ¿no? Sí, Y ahora más que nunca. Creo que para niños y para adultos es importantísimo no conocer tu cuerpo, manejarlo, no tenerle miedo a tu voz, ¿no? A veces la voz también es como, se vuelve como un freno. Yo el clown lo metería obligatorio en todos los colegios, porque me parece que, que ayuda mucho a la gente a integrarse con otros. Les, les decía, estoy casi segura que si metemos clown en los colegios se acabaría el bullying. Porque lo veo yo siempre, o sea, hago talleres a veces de dos días y la gente me dice, no puedo creer que quiero tanto a estas personas que, estoy, que las he conocido hoy día, ¿no? Además, en mis talleres yo les prohíbo que hablen de trabajo. Les mando un mail antes de que vayan al taller y les digo, está prohibido que hablen de qué cosa hacen, qué cosa estudian, no hablen de sus profesiones, no hablen de nada de eso. Y entonces la gente como que va más... Eh, libre, ¿no? Y si le cae a alguien bien, le cae porque es bien y no, ¿no? Le cae porque le cae bien y no porque es gerente o porque es algo afín a mí o porque no comunicadora, comunicadora, mm, vamos a ser amigas, ¿no? Contadora, no contigo, no. Este, <laughs> claro, porque te, te, ¿no? Te ponen un lugar, en cambio ahí es como todos somos iguales y, y la gente se termina queriendo mucho, ¿no? Y para la expresión corporal también, ¿no? O sea, manejar tu cuerpo, conocer tu cuerpo y cada vez conforme va eh, avanzando la educación no, de niño se trabaja mucho con el cuerpo pero después ya no y después se va perdiendo y cada vez más cada vez más y al final terminamos solo dándole al cerebro y nada del cuerpo y yo he visto alumnos así que le digo no, no puede ni gritar le digo a ver grita <laughs> leo no grita 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 con todo <risa> <risa> Y me pongo a gritar yo como una loca, le digo, grita igual que yo, grita, grita, los agarro y gritan y se rompen a llorar porque no pueden con la voz, soltar su voz les cuesta mucho, ¿no? Entonces y tienes muchos adultos así que están amarrados, ¿no? Que les cuesta abrazar, que no saben bailar, que no saben... O sea, lo, a, me pasa que a veces abrazo gente y lo siento que... Ya, ¿no? Ya, ya, ya. ya. Este, y eso hay que llevarlo desde niñitos, ¿no? Desde chicos. O sea, acostumbrarse a, a mirar a los ojos, a que no les dé vergüenza hablar frente a un público y eso se, se tiene que generar... Una Cosa entre ellos, y ahora, como te digo, más que nunca es necesario, ¿no? O sea, hay mucha gente muy talentosa que, porque no puede hablar, no puede decir todo lo que sabe, y entonces terminan encerrados en oficinas con jefes que saben menos que ellos, pero que, como sí pueden hablar y sí si pueden pararse frente a un público y convencer con sus ideas, eh, terminan siendo el jefe de alguien que sabe mucho más, pero que, como no puede hablar, y pasa con muchos niños que, que se empiezan a callar, que se encapsulan, que les cuesta cada vez más soltar la voz, pararse al frente, decir lo que piensan, lo que sienten, ¿no? Y, y creo que hay que tratar de que no pase eso, ¿no? De que, de que siempre estén abiertos como son. Uh -huh. Hola, Wendy. Eh, soy Ana, soy comunicadora social como tú. Eh, soy muy fan tuyo. <laughs> eh, de pequeña te imitaba en el colegio las actuaciones hacia de, de, de ti <laughs> en el, lo de Pataclau. y bueno me gustaría que nos contaras la faceta que has tenido como maestra mira enseñar es una de las cosas que más me gustan eh, porque el clown provoca tantas cosas bonitas en la gente que es como una maravilla para mí tener esa herramienta en la mano y ver eh, los cambios que se ejecutan en las personas, ¿no? Este, y además sin darse cuenta, porque no sé, cuando vas a terapia a hablar de tus cosas, este, ahí igual, ¿no? Te sientes como observada y qué cosa estoy diciendo y qué estará pensando el otro de lo que estoy diciendo. Pero el otro lado, como es todo a través del juego, como que no te das cuenta. Hay mucha gente que dice, o sea, va, me voy a mi terapia, y se van a sus talleres de Clown, este, ¿no? Porque es, o sea, no es una terapia, porque quien lleva un taller de clown no, no es un terapeuta ni está viendo solucionarte los problemas, pero a través del juego los va solucionando, ¿no? Sin querer y sin darte cuenta. Entonces, como tienes que arreglar los problemas de tu payasa, si tú eres controladora, tu payasa va a ser controladora. Entonces comienzas a decirle, oye, tu payasa está controlando mucho, sal más su suelto, ¿no? confía en que te van a salir las alas cuando caigas al, al precipicio, este, date, ¿no? date ese espacio, escucha más al otro. Entonces tu payasa comienza a controlar menos, comienza a escuchar más y por lo tanto tú también. Entonces, por eso es que, que, que pasa esto, ¿no? Y entonces, enseñar, o sea, tener la posibilidad de enseñar algo así, para mí es maravilloso, ¿no? Me, me llena totalmente, adoro a mis alumnos, o sea, es como, <laughs> me los llevaría todos a mi casa. Es como... Y además, le he dado taller a mucha gente muy diferente y en muchas partes del mundo también, cosa que me ha servido para, para comparar este, las formas de ver la vida, los miedos de, de un país o de otro, ¿no? ¿Qué cosas es lo que, cuáles son sus obstáculos? Eh, a mí me, me ha encantado, ¿no? He dado talleres a, a médicos, a enfermeras, a promotoras de salud, a maestros, a prostitutas. Una vez tuve un taller y la, la señora que iba a organizar esto me dice, no conseguí la, la cantidad de gente, pero he puesto otro grupo. Entonces son 10 promotoras de salud y otras 10 mujeres más. Ah, ya. Y llego y había mezclado a las diez promotoras de salud que eran unas señoras super religiosas y ¿sí, no <risa> <risa> voluntarias promotoras de salud y diez prostitutas y estaban todas pues la y las señoras ¡oh! no y... Y escúchame, pasaron tres horas del taller y ya estaban todas muertas de la risa porque estas, estas de acá pues, se afanaban además porque ¿no? las otras señoras eran así, entonces más se ponían y más cosas decían y era como ¡ja! Y ya llegó un momento que se aguantaron todo lo que pudieron la risa, en un momento ya se rieron las de acá y estas de acá también y se comenzaron a conocer y a darse cuenta que no eran tan terribles las otras. ¿no? Este, y por eso yo confío en el payaso para, para crear relaciones y vínculos entre la gente. Y siempre pasa lo mismo. O sea, el juego nos hermana a todos, el juego nos pone en democracia, el juego nos pone a todos en el mismo nivel porque todos la pasan mal en algún momento. Entonces ser maestra de enseñarle a la gente a jugar otra vez es increíble, ¿no? A mí me gusta mucho el poder de juego y todo lo que puede pasar con las personas en un taller así. Sí, me encanta ser maestra. <laughs> Hola Wendy, me encantaría ser clown como tú. Me ha encantado lo que has dicho, muchas gracias. Has hablado de tu faceta como profesora y me gustaría saber quiénes han sido tus maestros y maestras y qué aprendices de ellos. Uh -huh. A ver, mi, mi gran maestro, creo que fue mi papá, que era maestro. Enseñaba, les conté, mantenimiento de helicópteros. Y él, eh, sin querer, porque no fue algo que me dijera, cuando. Cuando iba a ir a su trabajo, por ejemplo, este, lustraba sus zapatos, se levantaba bien tempranito y dejaba sus zapatos lustrados, su uniforme, dejaba todo listo para ir a trabajar. Y yo también hacía eso. Entonces, cuando ya venía el colegio, faltaban tres semanas, yo ya había lustrado mis zapatos y los ponía, ponía mi uniforme y era como miraba su uniforme, miraba mi uniforme <laughs> y era ya cuánto falta, cuánto falta. Todos los días preguntaba cuánto faltaba para ir al colegio porque quería ponerme todo eso para ir. Y, y cuando él llegaba a casa tenía sus exámenes que le tomaban los alumnos, entonces me hacía papelitos igualitos para marcar y me los ponía ahí, entonces yo corregía, como hacía lo mismo que él hacía, no entonces él corregía y yo también corregía los exámenes al costado. Y eso hizo que yo sintiera que el trabajo era algo lindo, que el trabajo era algo bonito, que te tenías que preparar para ir a tu trabajo, que era un juego, ¿no? que era algo que te hacía sentir bien. Y cuando tuve trabajos horribles, algo en mí me decía que eso estaba mal, que yo no tenía que estar ahí que, que, que no, era, no era así como tenía que ser, que tenía que buscar otra cosa. Y siempre pienso qué hubiera pasado si mi papá hubiera ido a su trabajo renegando todos los días, que tal vez eso hubiera hecho que yo sintiera que el trabajo era un lugar horrible donde yo tenía que ir y sacrificarme para poder vivir tranquila las horas que quedaban del día. Entonces yo a mi papá le agradezco muchísimo eso porque siempre me estaba moviendo hacia, hacia otros lados. Esa curiosidad también, ese sentir que, el, que estudiar era un premio, que no era un castigo. Y yo tenía amigas que para ellas estudiar era un castigo porque sus papás les hacían tareas que en el colegio no les habían dado para que no fueran a fiestas. Entonces, vamos a la fiesta, ya no puedo porque mi mamá me ha hecho tarea. ¿Tu mamá te ha hecho tarea? Sí, mi mamá me ha hecho tarea. Y la mamá le hacía ejercicio para que no saliera. Obviamente, toda su vida ha sentido que, que estudiar era horrible. En cambio, yo no sentía eso, sentía como, uy, estudiar es lindo, voy a sentarme. Además, antes no había internet. Entonces, cuando tenía que hacer una tarea, era abrir 80 libros encima de la mesa y sacar un pedacito de aquí. Y eso para mí era un juego divertidísimo, ¿no? Cómo hacer que todo eso calce eh, con libros viejos que ya estaban totalmente desactualizados de mis primas, que me prestaban más los míos, enciclopedias. O sea, abría mil y era como, ¿cómo hago para que todo esto.? Y era, cuando había exposición, era. Bien, tienen exposición el lunes, pero no podía decir bien, pues no, tenía que poner cara como todo el mundo, de ay no, ¿por qué? Y por adentro era bien exposición, porque una exposición era que iba a estar con mi papá encima de la mesa con una cartulina haciendo dibujitos para la exposición. Entonces para mí exponer era eso, era todo eso. Era eso más los 80 libros y a armar y a ver cómo hago para armar una cosa que se entienda este, y entenderlo yo. Entonces siempre era como, como lindo, ¿no? estudiar, aprender, trabajar. Y eso es una de las cosas, como les dije al comienzo, ¿no? que mi curiosidad es una de las cosas que más me gustan de mí, que siento que son las que me han llevado más lejos, ¿no? de ir, ir, ir por esos lugares este, con, con los ojos bien abiertos y mirando todo lo que pasa y las ganas de estudiar. Este mes que ha pasado en enero he llevado un curso de vitrofusión, un curso de para hacer una taza de cerámica, un curso de storytelling. Eh, que más he estudiado, un curso que se llama Primeros Auxilios Emocionales. Llegué acá y me enteré que había un taller de clown y dije, pi, ¿me puedo escapar el fin de semana así? chao. me fui a Barcelona a tomar un taller de clown con Virginia Más, que la amo, es una payasa vasca, increíble. Entonces me fui a tomar un taller allá, o sea, todo eso he hecho desde que empezó el año. Y eso viene de mi papá. Entonces él ha sido mi gran maestro porque eso es lo mejor que me ha podido enseñar. Uh -huh. Hola Wendy, estoy feliz de verte. Eh, quería hacerte una pregunta. Eh, tú llevas muchos años, bueno, has hecho clown durante muchos años, más de 20 años. ¿Nos podrías explicar qué significa para ti el humor y si crees que es un ingrediente importante para la vida? Yo creo que es básico, ¿no? O sea, no, no me imagino una vida sin, sin humor. Eh, nos ayuda a entender las cosas, a quitarle drama también, ¿no? A, a la vida. Eh, si les pido que piensen ahora en alguna historia graciosa, de sus vidas, de algo que les haya pasado, puede ser ayer o puede ser cuando eran niños. Piensen en algo que siempre cuentan y que todo el mundo se ríe, o que ustedes cuentan y les da mucha risa ahora, y algunos ya la tienen, ¿sí? Y la mayoría de esas historias tienen que ver con cosas terribles, con <laughs> vergüenzas inauditas, con cosas que tú no querías que pasaran, pero pasaron, y que no las puedes, o sea, en el momento es horrible. Pero después, cuando ya las puedes contar y te puedes reír de eso, es porque ya sanaste. Y creo que el humor nos ayuda a eso, ¿no? A, a, a darle la vuelta. Ahora han visto con los memes, pasa algo y uf, al toque comienzan a salir los memes y ya nos reímos. Como que te ayudan a, a, a sobrellevarlo, a mirarlo desde otra óptica, ¿no? Igual con nuestras propias vidas. Creo que es, es importantísimo, ¿no? Que todos estemos en contacto y que nos rodeemos con gente también que tenga un buen sentido del humor. Eso yo siempre lo hago. O sea, cuando siento que viene alguien que es como muy víctima o que siempre está oh, y en negativo, este, pf, tiendo a, o sea, si puedo te ayudo, pero no, 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 o sea, no es lo que yo necesito a mi alrededor. ¿no? Y siempre tengo gente que tiene buen humor, que, que, son, que quieren salir adelante, que, que tratan de ver la vida de otra manera ¿no? y no tan negativa o tan victimizada. Uh -huh. Hola, Wendy. Como madre de dos niñas a la... A las que les encanta el teatro y bailar, me gustaría saber qué consejo le darías a esos niños y jóvenes que quieren estudiar teatro, danza, clown o cualquier otra arte escénica y tienen miedo o dudas porque la gente y muchas veces los propios padres les recomendamos que hagan otra cosa porque es muy difícil vivir de ello. Uh -huh. Bueno, no es. <laughs> Creo que ya los tiempos cambiaron, ¿no? Antes había como una idea de, de las carreras que sí y las cosas que no, ¿no? Este, en Perú era mucho eso: te vas a morir de hambre, ¿no? Si, si estudias cualquiera de estas carreras, eh, más relacionadas al arte. Eh, yo creo que, que debe estar o como complemento o sea creo que tiene que estar siempre el arte o como complemento de otra cosa que vayas a estudiar especialmente si, si van a llevar una carrera de números me parece importantísimo tener alguna conexión con el arte para todas estas cosas que hablábamos ¿no? de darte más este, más herramientas sociales eh, pero si encuentras que la niña tiene talento para, la, para el baile o para el teatro o para el clown o para la improvisación es como... O sea, sí, apoyo, ¿no? Y buscar buenos maestros y que, y que siga su camino, ¿no? Este, hay que encontrar el elemento de cada uno. Hay un libro que se llama El elemento, que te lo recomiendo, eh, que es eso, o sea, cada uno tiene su elemento y a veces terminas estudiando cosas que no te gustan o porque tus papás te obligaron o porque tú creíste que por ahí iba a ser mejor y dejas de lado tu amor, ¿no? Yo siempre he pensado en mi vida, o sea, quiero ir por el camino menos transitado. Una vez encontré una medallita que decía eso, ir por el camino menos transitado. Y yo siempre he hecho eso. O sea, todos están haciendo eso, digo, a ver por acá. Y voy encontrando lugares nuevos y lugares que nadie ha tocado antes. A veces me pongo a hacer cosas que, que no sé ni cómo describirlas porque no, no, nunca las he visto. Pero vienen así, digo, uy, y, y comienzas a mezclar cosas. Entonces todo lo que sabes de pronto tiene sentido y todo encaja, ¿no? Pero a veces no hacemos la tarea de, a ver, ponga encima de tu mesa todo lo que sabes hacer, todo lo que te gusta y todo para lo que eres bueno, ¿no? Este, para qué te buscan tus amigos a preguntarte qué cosas a veces uno sabe hacer cosas que, que le parece que tiene poco valor porque te han enseñado que tienen poco valor y de pronto la gente te busca por eso y es como oye si tiene un valor que para ti sea fácil no quiere decir que no tenga valor si todos los demás se están llamando para preguntarte sobre eso de pronto tiene mucho valor entonces cómo ponerla a mí me ha costado muchísimo ponerle valor a mi trabajo porque a veces me decían ya necesitamos que vengas 10 minutos a hablar de esto y decía ya y tanto me decían ay pero son diez minutos porque ven y dicen, ah, es fácil para ella pararse ahí. Y digo, no, aguanta. Son diez minutos, pero no son diez minutos, son treinta años de carrera. Y yo he pasado muchas cosas. Y yo he caído muchas veces y he llorado mucho para aprender lo que les estoy contando. O sea, ahora se los cuento así, pero me ha, me ha dolido aprender muchas de las cosas que, se, que les he contado ahora. Entonces no son diez minutos, son treinta años de vida y de esfuerzo y de, y de darme cuenta y de elaborar los pensamientos para darte diez minutos que valgan la pena. Eh, y eso a veces no lo hacemos, no, no le damos valor a, a todo eso que hemos aprendido. Y de hecho también otra, otro tipo de conocimientos también, ¿no? para combinarlos. Yo no sé si haría también mi trabajo como actriz si no hubiera estudiado comunicaciones, porque eso le da también un, un peso a lo que yo hago. Porque lo, lo elaboro mucho más allá que solo con el arte. ¿no? Este, el entender las cosas que he entendido estudiando para construir mis personajes me sirve mucho. El vivir mucho, salir, viajar, hablar con gente. Entonces, todo eso me da mi información que me sirve para, para hacer mi trabajo. Entonces, es como. Es todo un mundo, ¿no? De, de, de estudiar y estudiar y aprender todo lo que te sirva. Y como te digo, al final todo encaja y todo sirve. ¿no? Hola, Wendy. Este, mi nombre es Noé. Quisiera que me compartas en qué momento de tu vida dijiste a esto me quiero dedicar, esto va a ser mi pasión y posteriormente lo traslaste a tu trabajo, ¿no? Que hoy en día lo haces. Yo el clown lo conocí de casualidad, ¿no? Porque en esa curiosidad de llevar taller de esto, taller de esto, taller del otro, uno de los talleres que llevé fue el de clown y ahí me enamoré perdidamente, me sentí que me llenaba la vida y luego cuando tuve que decidir entre el clown y otra cosa opté por este camino, ¿no? que al comienzo con un poco de miedo de es qué pasaría si no funcionaba. Eh, pero yo tengo abierto mi corazón siempre. ¿no? Entonces, cada vez que estudio algo digo de repente me voy a enamorar otra vez, de repente en esto que hago ahora va a salir algo nuevo, ¿no? Cuando llevé el taller de cuentos dije, wow, de repente puedo contar cuentos también y lo hice un par de veces y me encantó la experiencia y ahora que llevé storytelling dije, uy, eso también me gusta y quiero llevar un taller de stand-up comedy, o sea, yo estoy abierta a que me puedo enamorar en cualquier momento de algo tanto como para, para ponerlo... Primero en mi lista, ¿no? Este, he aprendido a soltar también las cosas que hacía, porque a veces dices, ya, ya encontré lo que me gusta, y ahí, 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 ahí. Bola Roja, por ejemplo, soltar Bola Roja fue súper complicado, ¿no? Porque lo, yo decidí terminar ese proyecto que estaba muy bien, que estaba en su mejor momento. Y sin embargo, era como la sensación de, tengo esto que es gigante, pero quiero más, quiero, quiero irme más allá y no tener miedo de soltar, ¿no? A veces nos da miedo este. Partir de cero, ¿no? Voy a como que dejas algo y ahora tengo que empezar de cero. Y yo creo que eso no existe, ¿no? O sea, ahorita yo no puedo hablar de partir de cero. No tengo dos meses de edad. Este, me han pasado muchas cosas. Entonces, cuando empiezo algo nuevo, empiezo cada vez más, uf, no, o sea, cada vez voy más acompañada de más cosas. Eh, y, y siento que siempre puedo encajarlo todo, ¿no? O sea, todo lo que sé más esto nuevo eh, pum, hace que eso sea más poderoso, más grande, ¿no? Cuando era chiquita eh, tenían el techo. Eh, acá creo que no hay eso, porque acá llueve, allá no llueve. Entonces, hay muchos techos que tienen un montón de pedazos de alfombra, mesas viejas, este, cartones, cajas, cosas. Y mi juego, cuando era niña, era subir esos techos y armar casas. Y mi diversión era que todos los días yo iba a subir y iba a armar una casa diferente. Entonces subía, desarmaba todo y otra vez ponía la caja acá y ahora pongo la alfombra encima de los estos, de los cordeles de ropa y ahora pongo, y ando, ¡fum!, saco todo y ahora voy a usar este sofá acá y voy a hacer, entonces todos los días armaba cosas distintas. Y es lo mismo que hago ahora. Entonces ahora esas cosas son el clown, las comunicaciones, escribir guiones, entonces todo lo que sé hacer y me gusta, todo lo voy mezclando y cada vez más eh, ya no hago cosas que no me gustan porque tengo tantas herramientas que las puedo mezclar de tantas formas distintas y hacer productos nuevos, cosas que no existen, entonces estoy siempre como, como adelante y apenas empieza gente a hacer lo mismo que yo hago, digo, chao, tomen, y me voy y me hago una cosa nueva con, estudio algo, es que más si estudias algo nuevo y ya está, ya tienes otra herramienta más y algo cambia tú, entonces comienzas a armar cosas distintas, entonces siempre estoy solita, <laughs> siempre estoy así haciendo, nada, yendo por caminos poco transitados. ¿no? Hola Wendy, mi nombre es Ivonne, soy fan tuya y seguidora. Hemos vivido la misma época. Eh, me parece muy importante que cuando iniciaste tu carrera como clown, rompiste esquemas en el Perú. Y eso como mujer lo veo que es muy valioso. Quería preguntarte, ¿qué mensaje le darías tú a las mujeres y a las niñas de hoy? Gracias por tu respuesta. Complicado, ¿no? Porque estamos ahorita en un momento de un cambio bien fuerte. Creo que el feminismo está haciendo la revolución, la revolución de esta época, ¿no? Eh, de muchos cambios. Yo creo que acá están, nos llevan un poco la delantera, que en Perú, que en su momento en el programa de Pataclán uh, se trataba de, de llevar ese tema, porque esa mujer del, del el personaje que yo hacía era una mujer sufrida y sumisa y que estaba dispuesta a todo por el esposo, que era un maltratador y medio, ¿no? Todo en broma, pero iba por ahí. Que yo creo que si vemos el programa hoy día, a mí me hace mucho ruido, ¿no? Porque ya, o sea, hay cosas de las que yo ya no me río. Eh, el otro día me aparecieron esas cosas que te aparecen en Facebook de hace 10 años, publicaste no sé qué y me salió un chiste y decía, ¿cómo hacer que una mujer se enamore de ti? ¿No? Entonces llévala al cine, cómprale flores y la más grande, que era el 80%, decía, ignórala. Y hace 10 años a mí ese chiste me dio risa y lo puse y nos reímos todos con mis amigos y ahora lo vi y me sonó como... ¡Uf! Entonces creo que es un momento ahora donde... Este, tenemos que estar muy atentas, ¿no? A todas las mujeres, porque hay cosas que toda la vida hemos escuchado o hemos creído, o hemos pensado, o hemos actuado de ciertas maneras que ahorita son inconcebibles, ¿no? Este, y, y son tantas y, y muchas tan naturalizadas que, que a veces te descubres siendo muy feminista, y muy esto, haciendo cosas que no, eso ya no. Oye, esto, esto no, no esto es machista, sí, esto es machista, ¿no? De, de sirve a tu hermano la comida, de, ¿no? Que él es el que tiene que estudiar, porque él es el que va a mantener una familia, tú no, así que tú estudias una carrera técnica. Eh, o sea, eso sigue pasando allá, ¿no? De, de, de a ti te van a mantener y tú vas a mantener, de tu, al hombre sírvele más y a la mujer le sirves menos, ella lava el plato de él. Este, y creo que es complicado para todos, ¿no? Para nosotras, este, de estar atentas a eso y para ellos también porque han tenido un lugar... Muy fácil, ¿no? De, de, yo voy a, ¿no? Yo voy a estudiar, yo voy a viajar, yo voy a hacer todo lo que yo quiera hacer con mi vida porque tengo a alguien que se quede en la casa cuidando a mis hijos y cocinando. Este. Y esa situación es bien cómoda y bien difícil también de quitárselas de un momento a otro, ¿no? Porque es como, ¿qué pasó? No, ven, ven tú, tú eres acá, este, ¿no? Como que me tengo que quedar yo, eh, ¿no? Y además para ellos de ser el fuerte, el que nunca llora, o sea, también nos han dado como dos roles súper difíciles de, de llevar, ¿no? Entonces, para un hombre aprender a que puede mostrar sus emociones, a que puede llorar, a que, a que no se va a morir si lava un plato, a que también puede cambiar pañales del hijo, ¿no? Que, y que no está ayudando, que es parte de su de su ser padre también, ¿no? Y esta cosa de las obligaciones que tenemos las mujeres, un periodista hace poco me dijo y dime, ¿no has tenido hijos? ¿Se te pasó el tren? Y le dije, no, no se me pasó. Le dije, yo no me quise subir a ese tren. Este, <laughs> y me escribieron muchas mujeres. La mayoría de mis seguidoras, el, casi el 80 son mujeres, que me siguen en Instagram, en Facebook. Y para muchas era como gracias por haber dicho eso, porque no me atrevía yo a decirlo o a pensarlo. O... Claro, cuando yo era chica había un jueguito que era como un papelito que hacías así, así, así. Y adentro habían números, como un cucuruchito. Y en los números era cuántos hijos ibas a tener. Y no había ninguno que dijera cero. O sea, era uno, dos, entonces hacías y yo, ¡Voy a tener tres hijos! <laughs> ¿no? ¿A los cuántos años se vas a casar? O sea, todos los juegos eran eso. No había ninguno de qué profesión voy a tener, qué cosa voy a. O sea. Todos eran ¿Cuántos hijos vas a tener? ¿Y qué cosa vas a estudiar mientras te casas? Y yo me casé la primera vez, porque me he casado dos veces. Me casé la primera vez y dije ya ahora sí. Entonces pero le decía espérate que tengo que llevar un curso y el curso dura tres meses y no voy a poder estoy embarazada después ya ya Terminaba el curso. Ya, no, espérate, 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 espérate. vísete, vícete, vícete, no. Este. <laughs> no, no, espérate, espérate, que me han salido un viaje a Rusia y no voy como a vivir en a al viaje a Rusia ni a hablar. Entonces, después, ya, ya. No, 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 espérate, 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 espérate. Y me la pasé así todo el tiempo hasta que un día dije, Aguanta, ¿tú quieres tener hijos? Y me, me parecía rarísimo hacerme esa pregunta porque se supone que iba. O sea, toda la vida he pensado que iba a tener hijos cuando me casara. Y entonces, preguntarme, ¿de verdad quiero tener hijos? Fue como bien, uff. Entonces dije, no, la verdad que no, o sea, yo quiero viajar, quiero estudiar, o sea, eso me entusiasma mil veces más que tener un hijo, pero me sonaba hasta a mí mal. No, o sea, ¿qué clase de mujer eres que no quieres tener hijos? Como hay mujeres que hablan de sus hijos y les brillan los ojos, a mí me brillan los ojos cuando hablo de mi trabajo. Y esas mujeres que le brillan los ojos al hablar de sus hijos, digo, si sí, tú tú sí tú ten Tú tienes hijos mañana porque quieres tenerlos. O sea, cada uno creo que, que tiene que pensar de verdad fríamente cuál es la vida que quiere. No lo que se espera de ti, no lo que tú esperas de ti, no porque estudié esto, entonces tengo que hacer esto. O sea, ¿qué quieres de verdad? De pronto no quieres nada de eso, de pronto no quieres ser millonario, de pronto quieres irte a vivir al campo y sembrar tu comida. Entonces, mi consejo a las mujeres es eso, o sea, mira qué cosa quieres tú. Tú eres dueña de tu vida, ¿no? En, en cuerda, hace un rato había una, una foto ahí de cuerda, un espectáculo que hice. Y estaba esta payasa atada a una cuerda que salía del escenario y tú no sabías a dónde estaba amarrada, pero estaba todo el tiempo amarrada a esa cuerda y hacía toda la obra. Ya llegó un momento que el público se olvidaba que yo estaba amarrada, ¿no? Al comienzo es como, ¿a qué está amarrada? Pero como yo no hablaba de eso. Y en un momento me quiero salir del escenario y la cuerda no me deja, entonces comienzo a jalar y déjame, y me comienzo a pelear y ¡pum! Y se cae la cuerda al piso y es como... ¿No? entonces se entiende que toda mi vida he estado atada a eso y ahora se cayó y yo entro en desesperación de ¿no? ¿Qué, qué hago con él, qué hago, y Jalo la esto y me quedo con la punta y es como auxilio a qué me a qué me ato. Entonces voy donde alguien del público, donde un hombre del público y le daba la cuerda y le decía tú vas a ser mi esposo ya y yo voy a girar en torno a ti cuando tú estés feliz yo voy a estar muy feliz y cuando tú estés triste yo voy a estar peor y siempre te voy a decir que si tú te vas yo no voy a saber qué hacer ya te voy a dar esa responsabilidad. Y de ahí me iba donde una mujer y le daba le decía tú vas a ser mi madre ¿ya? Y, y yo siempre te voy a ir a visitar. Pero si un día no voy, tú lloras y me manipulas y me haces sentir horrible. ¿ya? Y yo te voy a contar todos mis problemas y mis secretos y tú vas a ir corriendo y se los vas a contar a tus amigas. Sí. De ahí iba donde otra y le decía tú vas a ser mi hija y yo voy a hacer todo por ti, hasta cosas que no quiero hacer. Y cuando mis amigos me digan, oye, ¿por qué has hecho eso? Yo les voy a decir, es que tengo una hija. Tú vas a ser mi gran excusa. Y de ahí iba donde otro y le decía, tú vas a ser mi jefe. Mándame mucho trabajo, que no te importe nada. Mándamelo en mi cumpleaños, en Navidad, en las madrugadas, en mis vacaciones. Y yo siempre te voy a responder. Voy a renegar un poco, ya voy a decir, ¡ay, qué pesado este hombre, lo odio! aquí qué son las cinco? para largarme a mi casa? cuando llegan mis vacaciones? Ya no soporto más. Pero no te preocupes que no voy a renunciar. Y entonces, eh, al día siguiente, me escribió una mujer que había ido a ver el espectáculo con su hija. Y me dice, oye, mi hija me dijo, mamá, tú siempre dices eso. Tú siempre dices que odias a tu trabajo, que odias a tu jefe, que ya no quieres ir, pero sigues yendo. ¿Por qué no renuncias? Y la, la madresa me escribe y me dice: No puedo renunciar porque soy madre soltera, este, porque no tengo cómo, es el único trabajo que tengo, no puedo hacerlo. Me dice: Pero lo que me ha pasado es que al día siguiente la mujer se fue a trabajar y me dice: Y nunca se me había pasado por la mente que yo podía renunciar. O sea, siempre pensaba: Ojalá que no me voten pero nunca se me pasó por la cabeza que existía una posibilidad de que yo renunciara al trabajo. Entonces, al día siguiente, la mujer llegó a su trabajo. Cuidado, ¿eh? que me voy. Y me dice, no sabes cómo me he sentido con un poder. O sea, no voy a renunciar, pero solo saber que si me da la gana, renuncio. O sea, ese agarrar, allá se dice, este, la sartén por el mango, ¿no? Entonces, si esa sartén es tu vida, ¿quién está agarrando el mango de tu sartén? ¿Lo tienes tú? O alguien lo tiene, y tú estás esperando que sea alguien decida qué cosa vas a hacer y que no, ¿no? O sea, agarrar la sartén del mango ese de, de tu vida y decidir qué cosa quieres hacer tú o no no es tu fiesta cuando era chiquita también tenía esta hacía mi fiesta de cumpleaños entonces había esta mesa llena de sanguchitos, no y mis hermanas habían limpiado toda la casa y todo estaba perfecto y yo o sea, en mi cuarto y salí y dije wow sanguchitos, entonces y pisé el piso que había encerado y fue sal estás ensuciando ¡Wow! quiero un sanguchito? no porque también han venido los invitados y yo crecí pensando que mi fiesta era de los invitados. Y mi fiesta no es de los invitados. Eso me he dado cuenta de grande. Dije, oye, mi fiesta es mía. Qué lindo que sean los invitados, pero mi fiesta es mía. Y yo no puedo estar todo el tiempo haciendo lo que los invitados de mi fiesta quieren. Agarren, por favor, el mango de sus sartenes. Sí, agarren el mango de su vida y toma tus decisiones de lo que tú quieres hacer, especialmente si eres mujer, porque nos han negado esa posibilidad por mucho tiempo. Y ahora ya la tenemos. Entonces hay que ver qué queremos y cómo lo queremos y ir y hacerlo. Muchas gracias.